¿Qué tal, amigos de Facebook? Muy buenas noches. Estamos haciendo esta transmisión aquí en vivo para dar una actualización sobre el caso Chocolate, el caso de este reggaetonero artista cubano, Yosbany Sierra, el cual ha sido arrestado, detenido por inmigración los pasados días y se encuentra o supuestamente se encuentra aún detenido en el estado de Nuevo México. Quiero primeramente dar a conocer nueva información. Ya vamos obteniendo nuevos detalles. Yo, por supuesto, que me comuniqué con las autoridades de inmigración. Hasta el momento no han contestado mi solicitud pidiendo más información sobre la razón por la cual fue arrestado Yosbany Sierra, mejor conocido como Chocolate. Lo que sabemos hasta el momento es que este joven iba saliendo de un concierto, supuestamente desde Las Vegas, y fue parado por una redada de inmigración. En ese momento, según una persona conocida por este cantante, Chocolate no llevaba su pasaporte, no llevaba una documentación legal en este país y por lo tanto fue arrestado por estar indocumentado. Luego hemos obtenido el testimonio del representante del artista, el que se encarga, bueno, de sus conciertos, de su música, o sea, la persona que lo maneja él legalmente en este país como artista. Y este video lo tuvimos del Facebook de Yosbany Sierra, de Chocolate, y vamos a mostrárselo en este momento a ustedes para que oigan las explicaciones que da este señor, que es quien está hablando por parte de Chocolate. Aquí vamos. Vamos a aclarar todo lo que está pasando ahora con la situación de Chocolate. Estamos haciendo un comunicado de prensa y necesitamos que todo el mundo comparta para poder aclarar todo lo que está pasando. Como ustedes ya saben, yo soy el Buya, manejador y representante de Chocolate, dueño de BMG Records, la compañía que tiene firmada Chocolate. El Choco, todo el mundo, estoy leyendo los comentarios, el Choco está bien. Ok, ya tenemos suficiente gente conectada. Ok, vamos a aclarar todo. Chocolate no fue parado por un delito ni un acto criminal, simplemente venía bajando de su último concierto de Las Vegas y fue parado por inmigración en una redada que había en la calle. Entonces le pidieron los documentos. En ese preciso momento él no tiene los documentos porque yo soy el que le aguanto todos los documentos a él siempre. Entonces lo detenieron solamente hasta que haya evidencia de que él está aquí legalmente, que sí lo está. Chocolate tiene visa aquí en Estados Unidos como artista para trabajar. Está siendo detenido no en una prisión, está en una detención. Está en un detention center en Nuevo México, así como ustedes vieron ya ayer que publicaron. Simplemente hay que enseñar la evidencia, ya el abogado mío está encargado de eso, de que él está aquí legalmente, que él tiene papeles y que, en otra palabra, él no está aquí indocumentado ni entró al país indocumentadamente. Pero al ello no saber quién es él, ni él tener identificación con él arriba, entonces pasó lo que pasó. Estamos haciendo todo lo posible de sacarlo lo más pronto. No estamos cancelando ninguna fecha de la que tenemos ya pendiente con los promotores de nosotros. Todo va como va y ya lo vamos a tener afuera en los próximos de un día a tres días. Así que, mi gente, gracias por estar pendiente. No se dejen inflar ni llevar por los rumores que la gente y que las noticias están causando, exagerando las cosas a otro nivel. No va a ser deportado, eso es mentira. No trató de suicidarse en el centro de detención donde lo tienen, eso también es mentira. Así que pronto van a tener a Chocolate ya en la calle. Estamos trabajando lo más que podemos ya para sacarlo lo más pronto posible. No es un caso donde lo van a deportar, ni es un caso donde lo van a detener por mucho tiempo. Es simplemente inmigración, conocido como ICE, pidiendo documentos que ya se los faxeamos directamente de la oficina de nuestros abogados, que él está aquí legalmente, más nada. Así que ya saben, compartan esto, compártanlo en todas las páginas. Aquí despidiéndose el Buya, Manny, el dueño de BMG Records. Saludos.
Bueno, como pueden ver, esta es la versión que da el portavoz de Chocolate, conocido como el Buya. No es, por supuesto, la versión de inmigración. Recuerden que Chocolate cayó dentro de una redada de inmigración. Además, es importante destacar que este artista tiene, pues, una causa pendiente en el sur de la Florida, pues, por un supuesto acto de violencia doméstica que él cometió el año pasado. Y pues aún la causa sigue pendiente, así que esto es otro tema. Sobre que vaya a ser deportado o no a Cuba, esto está o queda a discreción de las autoridades migratorias de este país. Su portavoz, el Buya, nos ha dicho en esta transmisión por Facebook que sus abogados están trabajando, que ya le enviaron un fax a ICE con la documentación del cantante y que él se encuentra legal en este país. Esto es lo que asegura su portavoz. Yo no tengo constancia de eso. Sin embargo, vamos a pasar a otro ángulo de esta noticia. Y sé que a muchos de ustedes no les gusta que uno hable de chocolate, otros sí les gusta, pero no es el tema de chocolate en sí, es el tema de un cubano. Ya puede ser chocolate o puede ser Pedro, puede ser Juan, o puedo ser yo, o puede ser tú, un cubano cualquiera que fue detenido por las autoridades por simplemente no tener consigo una documentación legal. Y la pregunta que estamos analizando ahora, más allá de todo lo relacionado con el artista, sus escándalos, pues toda su controversia, estamos analizando el tema migratorio en este momento. Giovanni Sierra, como dice su portavoz, salía de un concierto y no llevaba su documentación. Eso le puede pasar a cualquiera. ¿Cuántas veces no salimos a la calle y no llevamos con nosotros nuestra residencia o nuestro pasaporte o nuestra licencia de conducir porque simplemente se nos olvida? ¿Qué puede pasar en ese momento? Si nos detiene un oficial de inmigración y nos pide nuestra prueba de residencia legal en este país, nos podría arrestar, nos podría enviar hacia un centro de detención. ¿Qué garantía tenemos o qué derechos o qué beneficios tenemos en este país como residentes legales, como personas quizás indocumentadas, como ciudadanos? Porque esto le podría ocurrir quizás a un ciudadano también que se le olvide llevar consigo su pasaporte o su identificación. Esto es un tema bien delicado que estaremos analizando. Yo, aparte de comunicarme con ICE, con esta Agencia Federal de Inmigración, me estaré también comunicando con varios abogados para que me expliquen y después yo explicarle a ustedes qué está pasando con este tema. ¿Será que ahora ocurrirá como en Cuba, que cada policía nos pide el carnet en la esquina y si no lo tenemos nos lleva preso y si no podemos demostrar residencia nos deporta? Eso es un tema bien delicado, bien importante y sobre eso estaremos abordando en otras emisiones aquí en Facebook, pero no solamente sobre el tema chocolate, porque esto le puede pasar a cualquiera. Pero vamos a continuar con Giovanni Sierra, su hermana desde Cuba, Isis Sierra, está denunciando que ella y su familia, su madre sobre todo, la madre de Chocolate, están recibiendo serias amenazas en Cuba. Y esto, pues, podría empeorar en el supuesto caso de que el artista cubano fuese deportado, aunque su portavoz, el Buya, está diciendo que no cree que vaya a ser deportado para Cuba, pero en un supuesto caso, en un caso remoto de que sea deportado hacia Cuba, pues dice su hermana desde la isla que podría enfrentar serios problemas y que tanto ella como su madre están recibiendo serias amenazas. Vamos a escuchar qué es lo que dice su hermana en una transmisión en vivo desde La Habana. Se hace una directa a alguien y la gente se molesta, se ponen a estar diciendo que si van a hacerle a mi mamá. No, tú puedes, si mi hermano se le cinga el coño a la madre de la gente, ustedes le dicen la madre. Y pueden decir lo que sea, vaya. Pero no decir que van a hacerle nada a mi mamá. Sí, yo lo vi, así es, yo lo vi. Yo vi el video. Y el Kame ya está acusado ya. Ya el Kame está acusado. Se va a ir transmitiendo. No, está hablando con todo el mundo. Con todo el mundo lo está transmitiendo en vivo. Está hablando de que no quiere que le digan más nada a su mamá, que no te vayan a hablar, que no toquen más nada. Ningún tema que tenga que ver con su mamá, ni con su familia, ni con nadie. Después que su familia. Era, todo el mundo la cogió con decir que si le va a hacer a mi mamá, que si me va a hacer a mí. ¿Entiendes?
Nada de eso. Mami, aparte de eso, estoy repitiendo lo mismo. Nosotros no somos mancos, caballero. Nosotros no somos mancos. No. Mi hermano está bien, mi hermano está perfecto, caballero. Nosotros hablamos con él todos los días, él está perfecto. Tranquilo. Yo lo que no quiero es que se siga hablando mierda. Mi hermano puede ser lo que sea y le puede caer mal al mundo. A mí eso no me preocupa. Aquí cada cual tiene su opinión. Yo lo que no quiero es que sigan diciendo que le van a hacer nada a mi mamá. Porque el que le vuelva a hacer algo a mi mamá va a coger el mismo destino de cama. ¿Ya? Yo no quiero. No me hagan a mí. Y yo lo que quiero es hacer lo mismo que hacen todos ellos para que todo el mundo se entere. O no me hagan a mí. ¿Viste? Sin ton ni son. Eso es una falta de respeto del grande. No. Tú di lo que te dé la gana. Así mismo como aguanta el papel. Lo que el papel aguanta, lo que tú le escribes, así mismo aguanta fe. Si por aquí, en transmisión en vivo, la gente habla cualquier cantidad de mierda. Compartan, cabrero, que yo quiero que esto se riegue. Bueno, esta persona que hablaba es la hermana de Chocolate, de Giovanni Sierra. Su nombre es Isis Sierra. Y pues, ¿qué podemos decirles? ¿Qué podemos decirles sobre este caso que está siendo bien controversial, bien polémico? Ella se está quejando de que la están amenazando en Cuba, tanto ella como a su madre, que viven en La Habana. Aquí veo muchos comentarios de ustedes. Se los voy a estar leyendo aquí en vivo. Dice Leo Vega, dice: estoy con la causa del Choco. Bueno, dice pues otras malas palabras. Por acá dice Yara la cubanita, Free Choco. Abel Sanabria, metan preso a todas las copias, etcétera. Bueno, gracias a todos ustedes por sus comentarios. Sé que es un tema bien delicado y al tratarse de Chocolate, Giovanni Sierra, es mucho más polémico por todas las reacciones que causa en las redes sociales y en la farándula este artista. Pero quiero que lo vean con suma seriedad, con suma responsabilidad, con suma objetividad, porque quitemos todo el tema de que Chocolate es un artista polémico que ha causado mucha controversia en nuestra ciudad, en nuestro país. Es un cubano que está en manos de inmigración por el simple hecho de no tener una identificación. Eso pudiese pasarle a cualquier persona, pudiera pasarle a usted y pudiera pasarme a mí. Hace aproximadamente un mes a mí se me perdió la residencia. Yo soy residente en este país y me asusté bastante porque, en teoría, todos los residentes debemos llevar nuestra documentación con nosotros todo el tiempo. Y automáticamente, pues yo entré en la página de inmigración y pedí una copia de la residencia que me costó más de $500. Sin embargo, a las 3-4 horas la encontré. Encontré la que había perdido y ya no pude recuperar el dinero. Pero es muy importante siempre andar con la identificación de uno encima, porque esto que le ha pasado a Chocolate pudiese pasarle a cualquiera. En el caso de él, que tiene una causa pendiente con la justicia, o sea, como saben, el año pasado él estuvo preso, detenido, pagó parte de la fianza, después tuvo varias audiciones por esto que ocurrió con su pareja o expareja, Cintia, que ella lo acusó de violencia doméstica, de secuestro y de estrangulación. Varios de esos casos se cayeron, pero sin embargo, los temas de violencia doméstica no son tan fáciles de retirarse, porque muchas veces las víctimas de violencia doméstica retiran los cargos retiran los cargos. Sin embargo, las autoridades no lo quitan porque estas víctimas muchas veces lo hacen bajo presión, temiendo que el agresor repita estos actos violentos. Y es el Estado, el gobierno, las autoridades quien se encarga de procesar este caso. Así que Chocolate tiene esta causa pendiente en el condado de Monroe, en el sur de la Florida. Y
Es interesante ver qué es lo que va a pasar con él. Su portavoz, el Buya, como hemos visto en el video, ha dicho que no va a ser deportado, que muy pronto va a salir, que no cancela los conciertos. Sin embargo, hasta el momento no ha salido de este centro de detención. Yo quiero comunicarme con Giovanni, yo quiero conversar con él. Si alguien tiene su contacto, sabemos que dentro de estos centros de detención tienen teléfonos a los cuales los detenidos pueden llamar. Yo quiero que Giovanni se comunique conmigo, me llame y mediante una transmisión en vivo, que él cuente qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo y qué es lo que se espera que ocurra próximamente. Es un tema bien delicado, así que por favor vamos a estar bien pendientes. Esto no es farándula, esto no es chisme de las redes sociales, esto es un tema bien serio. Un cubano, Chocolate en este caso, ha sido detenido por inmigración porque aparentemente no traía consigo su documentación legal en este país. Que tiene documentación legal o no, de acuerdo a su representante, el Buya, sí tiene. Sin embargo, inmigración hasta el momento no lo libera. Estaremos muy pendientes de esta noticia. Por favor, compartan para que muchos se enteren lo importante que es salir a la calle con su licencia, con su documentación legal, con su residencia, y cuídenla como oro para que no se les pierda, que no les pase como me pasó a mí, que tuve que pagar $500, aunque después la he encontrado, pero fueron $500 que no pude recuperar. Gracias a todos por esta conexión. Son más de 500 personas en este momento. Seguiremos, por supuesto, informándoles a nuestro pueblo. Gracias a todos y muy buenas noches. Ahora leeré todos los comentarios y les responderé a los que me han hecho pues varias preguntas. Muy buenas noches.